Buenas y bienvenidos a Wolfen Lords of Mayhem. Espero haberlo pronunciado más o menos bien. Y hoy empezamos con la campaña en el modo desconectado. Algunos diréis, hostia, Grume, ¿y este juego de qué va? ¿Por qué lo quieres traer y todo el rollo, no? Antes de empezar, me gustaría aclarar un par de cosas. Lo primero es que este juego, en mi opinión, promete mucho. Acaba de empezar a meter actualizaciones ahora, porque salió literalmente, no sé si fue la semana pasada y unos cuantos días más, o sea que hace muy poquito que ha salido y pues hay algunas cositas que tienen que ir puliendo todavía del juego, ¿no? Pero yo creo que si siguen haciendo pues el trabajo que están haciendo ahora, yo creo que se va a quedar un juegazo y en mi opinión vale bastante la pena. Juegos similares a este, Diablo 3, Path of Exile, que son pues juegos un poquito, bueno, bastante más conocidos que este porque acaba de salir, obviamente. Y lo cierto es que me ha llamado mucho la atención, hacía bastante que no traía ningún Let's Play al canal y he dicho, mira, este juego tiene pintaza, así que lo voy a traer. Entonces, vamos a jugar el modo historia. Como ya sabéis, a mí me gusta grabarlo todo en plan, pues, ver el lore, no hablar sobre los diálogos y de todo. Lo digo porque no creo que comente muchas cosas y seguramente al final acabaré cortando nuestros viajes y me centraré solamente en el lore, pero bueno. Lo típico, si apoyáis esta serie, pa'lante, y si no, pues la dejaremos estar, me lo jugaré yo a mi ritmo y poquito más, ¿vale? Así que sin más, empezaré por comentaros que este juego tiene dos modos, el modo desconectado y el modo en línea. Ahora mismo estamos en modo desconectado. ¿Qué significa esto? Pues que podemos jugar fuera de línea, pero el personaje que vayamos a jugar aquí en el modo desconectado no lo podremos jugar en línea. Y viceversa, el personaje que juguemos aquí en línea no lo podremos utilizar para pasarnos pues la historia en el modo desconectado. Nosotros vamos a jugar en el modo desconectado para que no nos moleste nadie y vamos a avanzar tranquilitos. Me voy a crear un personaje masculino, ya que en línea voy a jugar con un personaje femenino. Y ya está, esta cara me gusta, aquí tenemos pues todas las caras que hay. Este también mola, así en plan de tío duro y eso, pero no sé. Este también está bien, así que nos vamos a quedar con este. Tiene cositas que pulir, como por ejemplo la línea esta del cuello. Aquí se puede apreciar un poquito más. Que yo que sé, imagino que con el tiempo lo irán arreglando. Aunque ya os digo que tampoco vamos a ver mucho nuestro personaje entre la armadura y que la vista pues va a ser desde bastante lejos y de todo, pues tampoco se va a notar mucho. En fin, el tema de los ojos, pues como podéis pensar, apenas se nota. Obviamente los ojos así en plan más oscuros, todo el rollo sí. Pues bueno, yo le voy a poner los ojos verdecitos y ya está. Pero le voy a poner este, obviamente pelo blanco y barba también. Le vamos a poner aquí una señora barba. Y vamos a hacer, pues mira, este hombre que se nota ya por su mirada que está curtido en la batalla, ¿no? Así que venga, pa'lante. Y aquí ya podemos escoger lo típico de estos juegos, mago, a distancia o cuerpo a cuerpo. Lo bueno que tiene este juego es que al final puedes desarrollar tu personaje como te dé la gana. O sea que tú puedes empezar siendo un guerrero, pero dices, no me termina de gustar, voy a ser a distancia. Pues dentro del juego reinicias los talentos y puedes ser a distancia. Puedes cambiar de armas cuando quieras y de todo, que eso es lo que mola de este juego. Yo voy a escoger a distancia porque es lo que me gusta. Y ya está, sin más. Nombre yo creo que es algo bastante obvio. Grumet. Y pa'lante. Vamos a darle cañita. A ver opciones de juego un momento porque... Modo... A ver, modo normal. Sean un reto. Sí, porque el modo historia es más fácil o más difícil. El juego modo historia reducirá el desafío de los encuentros de combate. En el juego a lo largo de la historia. Nada. Vamos a jugar en modo normal. Lo podemos cambiar si viéramos que yo que sé, que se le va la flapa al juego y no podemos avanzar. Pues yo creo que en normal iremos bien. Así que venga, let's go. No conozco mucho de la historia, porque yo he jugado un ratito y a pesar de que he subido a nivel 15, he estado centrado más en meterme en las cuevas y todo eso, porque a medida que avanzas sobre la historia, puedes meterte en cuevas, hacer desafíos, hacer cosas. Apenas he avanzado en la historia porque quería vivirla con vosotros, ¿no? Lo dicho, si apoyáis la serie, pues continuaremos a tope por aquí. Y si no, pues no pasa nada. Esto se quedará como un simple gameplay para ver el juego. Y más adelante ya veremos cosas del online, builds y cositas. Ojo, qué rápido ha cargado esto, tú. Me callo.
If you cannot defeat me, how do you plan to defeat the supernatural forces that feed and prey on mankind? Again! Do you not feel pain? I feel it, all right. Just as I feel yours. Pain is a merciful teacher. I had hoped that you three more than anyone would have learned to embrace it by now. Orphans carry the burden of pain with them, always. Finding a new family only alleviates it. Look at you now. That pain has made you strong. Proud soldiers of the Republic, purifiers hunting witchcraft wherever it hides. The children of Hemlock. My children. With all due respect, what are we doing here? The Brotherhood of Dawn attacked one of our keeps 2 weeks ago, and we still haven't moved against them. Our way commands that we retaliate. Sister! Our way? Our way commands that we follow the Senate's orders. What if they ask us to stand down? They won't. Arrangements have been made. Arrangements? Grand Inquisitor! At ease. The Senate voted for your retaliation campaign. They're sending the purifiers to march on the Brotherhood of Dawn. Good. Operation Dawnbane now begins. Prepare my legion. I'll lead it myself. Bueno, pues esto, como habéis visto, es una breve introducción a nuestro personaje, y es que Hemlock pues nos salvó cuando éramos pequeños y por eso nos llaman los huérfanos. Tenemos a Valeria, si no recuerdo mal, y a Edric, que son pues nuestros hermanos, ¿no? Y así es como empezamos. Nos salvó Hemlock y ahora pues somos unos guerreros que se dedican a combatir la brujería. Lo puedes observar ahí, bichos por ahí de todo. Y lo cierto es que el juego está espectacular. To get through to engage the Brotherhood of Dawn before daybreak. We won't make it in time if we're pinned down. Take my children, silence the archers. The rest will march on. Grand Inquisitor, purity and sacrifice. Siege ladder, now! Bueno, aquí empieza el típico tutorial. Hemlock would send us. Yeah, I'm not betting with you again. Focus! Aquí empieza el típico tutorial, empezamos con espada y escudo, pero no os preocupéis que ya nos darán lo que hemos pedido al principio, ¿no? En fin, aquí prácticamente no puedo ver nada todavía, ahora básicamente hay que seguir con esto y ya está. En fin, pues vamos para allá, ¿no? ¡Let's go! Tenemos que ocuparnos de esos arqueros que nos están haciendo aquí, pues, estar quietos. Venga, vamos. Hora de brillar, ¿sabes? Fin. Aquí tenemos un poquito, pues, lo que podemos hacer, ¿no? Tenemos esta carga, que si hacemos clic izquierdo, pues, cargamos y ya está. Y tenemos también un ataque, pues, más fuerte que es este. Que salen así como rayos. Y ya os digo, lo guapo que tiene este juego es que puedes cambiar de clase prácticamente cuando quieras. Y lo que hace eso también es, pues, que hay talentos, hay cositas que te van cambiando el personaje y puedes subir tus propias estadísticas. I gotcha.
Bueno, se ha liado un poquito, ¿eh? Solo un poquito. What the hell is going on? Malus is stuck on an upper ledge, but we have to move forward. We'll lose a lot of men if the cliff collapses. Right now I'm more worried about these bloody souls being puked out of the earth. Right, let's keep it together. We move as one and do what we do best. Wait, you smell that? Sulfur. A demon. We can't handle it. We need to get back to the purifiers now. Podemos hacer volteretas para esquivar los ataques y todo eso. Aunque ya os digo, aquí no vemos nada, prácticamente. Esto es, pues, la introducción. Los bichos no pegan. Pero bueno, es normal. Tampoco te van a meter ahí contra un boss desde el principio, ¿no? ¡Dark Souls! ¿Qué diablos ha pasado aquí? He's one of us. A scout. Hey, soldier, you're right. Where's the rest of your squad? Soldier? Alone. Who's alone? He's in shock. Alone. Leave him be. Alone. Shut up. Alone. Who's alone? Shut up! Toma. We don't have time for this. Let's move. Alone. 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 I'm not alone. I'm not alone. Brutal, ¿eh? Os lo digo en serio, la piel de gallina. Val, it's now or never. Now come to me. Come to me and be reborn in service of the sleeper. Purifiers only serve mankind, demon. I do not request. I command. Purity and sacrifice! Es durillo, ¿eh? Comparado con los otros. I can't. He's too strong. Val, I need you now. Be at peace. For soon, you shall be. Flipante, ¿eh, gente? Capítulo 1. Chicos de Heimlock. Empezamos con mucha suerte porque, para todo lo que ha pasado, yo creo que estamos bastante enteros. En fin, aquí tenemos ya nuestro arquito. Aquí nos dice, porque tenemos poca salud, básicamente con la Q, ¡pam! Nos curamos, ya está. Típica poción. Típica poción. Entonces, aquí tenemos el básico, en el caso del arco, y tenemos el clic derecho, que no lo podemos usar porque necesitamos furia. Yo seguramente me voy a hacer un arquero de toda la vida. Y ya está. Y fijaos, podemos aguantar Mayus, bueno, aguantar Shift para disparar en el sitio, si no, nos movemos.
¿sabéis? Podemos disparar desde bastante distancia, ¿veis? Y tenemos este ataque, que es con clic derecho, que nos pide furia, ¿veis? Hacemos así, ¡pum! Y tenemos lo típico, la barra de experiencia, tenemos a los bichos estos que vamos a ir looteándolos y nos sueltan, pues eso, armas y cositas. Aquí nos dan ahora prácticamente una de cada para que podamos, pues por si acaso, cambiar lo que queramos. En cualquier momento me puedo equipar el bastón, hacer ataques así con el bastón. Obviamente necesitaremos, pues, habilidades para poder compaginar con nuestros básicos. Ahora mismo no tenemos ninguna. Y las habilidades también se suben de nivel. Es que ya os digo, el progreso de este juego yo creo que tiene buena pinta. Y lo dicho, ahora faltaría pues ver cómo lo desarrollan. Ahora de momento, para que le interese, está el modo campaña y el online, que se puede jugar con amigos. Te puedes pasar pues las distintas mazmorras y cositas. Y el endgame, que ya hay gente pues que se lo ha pasado, es de ir mejorando tu ciudad o algo así, ¿sabes? O sea, que tiene buena pinta. Y no os comento más por si acaso alguno no quiere comerse spoilers de la jugabilidad del juego. Aunque ya os digo, esta serie nos vamos a pasar la historia. De la historia, obviamente, no voy a hacer ningún spoiler. Aunque tampoco es que pueda. You look awfully real for a nightmare. What was that? He's possessed by a demon. Yes. Let's hope you're wrong. Otherwise. Talking to yourself again. Speak of the devil. Darling, I need a moment. Talk to you later. Whoa, whoa, whoa! Easy now! Val, snap out of it! It's me, damn it! Hush it! Did you knock your head? Who do you expect me to be exactly? Oh, I don't know. Some bloody demon. What? No, look, I've no idea what's going on. I was having my ass kicked when something awakened from within to save me. I need help, all right, but I'm not some demon, goddammit. Come on, Val. Oh, really? Prove it. You're a tool. That does not seem like something a demon would say. All right, point taken. Sí que la hemos convencido pronto, ¿no? Frankly, I don't know. We should regroup with Operation Dawnbane, shouldn't we? In your state, flinging magic and turning into a monstrosity. No, 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 no. They'll burn you alive. Hemlock wouldn't. Perhaps, but Malis sure as hell will, and with a smile on her face. Oh, look, let's get out of here first, then we'll figure something out. Esta que acaba de nombrar ahora, la Maelis, esta que no... Lo acabo de leer y se me ha ido su nombre ya, gente, para que veáis cómo está el tema. Esta parece ser pues que es de estas radicales, ¿sabéis? Que a todo el sospechoso se lo carga y ya está. Pues hay que tener cuidado. Solo podemos confiar en nuestros hermanos. Así que ahora pues obviamente vamos a escapar de aquí. Obviamente. They do come in every shape, don't they? Mutations. No matter, they die all the same. Damn right. En fin, ahora de momento, pues tampoco es que podamos personalizar mucho nuestro personaje, pero en cuanto vayamos avanzando haciendo orito y de todo. This place reeks of death. These people are getting torn apart. I don't get it. Svrea aren't normally this bold, not without good reason. That soul demon first, now this. There's something wrong around here. Something very wrong. We shouldn't be too far from the city-state of Stormfall. That should at least be a safe place. Madre mía. ¿Cómo se han cargado a estos? Estas esferas rojas son salud, obviamente. Y la poción tiene cargas. If we do, the civilians will get slaughtered. Better them than us. Aquí están los soldados de qué? De Stormfall. Let us in. We beg you mercy, murderers. Back away. Back away.
I know that face. You've got a plan. All right, let's hear it. You need answers, and I don't think Malus will get you anything more than a rope around your neck. So, here's my plan. You wait for me in Stormfall. Easy enough, yes? Meanwhile, I meet up with our forces and I try to talk to Edric about the situation, to see how we can convince our people that you're not a bloody demon. Agreed. I would rather appreciate not being executed. Where do we meet? On the way here, I heard talk of an inn in Stormfall, the Laughing Seagull. I'll meet you there. Keep a low profile till then. Pasa desapercibido. Bueno, ya veremos. Why do you let people in? For the 100th time, this city is already filled to capacity with refugees. We are not letting anyone in. Look, I really need to have access. Let me through. That's not how things work, friend. Only conscripts are allowed through. Order of the Merchant Prince Damascus himself. Oh, so you want fighters? I will fight. Now stand aside. You are serious, my friend. Well, all right then. Go through to the farmlands on the other side of the city. Anyone else want to fight for Stormfall? No. That's what I thought. Ok, hemos subido de nivel. Ahora podemos ver un poquito lo que nos permite personalizar el juego, ¿no? Esto es el inventario, no tiene mucho más, no hay nada que explicar aquí. La típica moneda de oro, y esto es para las habilidades, para subirlas y todo eso. Y aquí es donde nos vamos a ir poniendo los puntitos, pues para nuestros atributos. Entonces, yendo a arco y todo eso, yo ahora de momento voy a poner un poco de velocidad y voy a meter ferocidad también. Bueno, que de hecho, ahora voy a meter más velocidad de ataque que otra cosa. Ahora vamos con arco, pero no descarto ir a pistolas o algo así, porque hay bastantes cositas. En fin, ahí tendríamos los puntitos. Y aquí tenemos, gente, los talentos. Mirad esto. Y lo guapo, ¿sabéis qué es? Esto de aquí. Podemos hacernos la build que queramos. Es decir, no hay que ir por huevos, por un camino, porque no hay más remedio, no. Solamente hay que completar el círculo que nos interese, que nosotros, por ejemplo, mirad, esto sería para mago, porque nos pone daño con hechizos y todo el rollo. Esto sería ya, a ver, daño cuerpo a cuerpo, daño crítico, también nos pone aquí. Sobre todo nos tenemos que centrar en los círculos estos que destacan más, que son habilidades. Y aquí, pues lo cierto es que me interesa más esto. Atacar más rápido, disparar más rápido, ahora mismo me interesa. Así que vamos a pillar esto. Lo malo es que nos tenemos que subir, a ver, un momento. No, podemos escoger, o ir por aquí, o ir por aquí. Y al final acabaremos aquí primero, ¿no? Entonces, daño con arma cuerpo a cuerpo, daño de todos los proyectiles. Vamos a pillar esto, confirmar, y ya estaría. Vamos para adentro, para la ciudad, que ya somos reclutas. Como nos han despedido del otro ejército, pues mira, nos enganchamos aquí ahora. Stormfall, jewel of the sea. Let's see what you've got for me. La verdad es que mola cómo te presentan la ciudad. Ah, new blood. Get to Mahabi's shop. He will have you geared up, courtesy of Stormfall. Oh, por lo menos nos van a regalar cositas. I'm not a hero, you hear? Para que no nos maten así de primeras, ¿sabes? Nos dan alguna posibilidad por lo menos. I'll have to fight for Stormfall if I'm to stay within the city walls. Ok, vamos a escoger el arco, obviamente, que es lo que nos vamos a dedicar. Nos lo equipamos. Y ahora lo típico, vamos a vender lo que no necesitamos. Aquí podemos comprar, pues esto, armas, y fijaos, aquí hay pistola. Que de hecho estaba pensando en pillarla, lo que... Ah, no tenemos pasta, vale. Más adelante, quiero decir, entonces. Porque las pistolas me han gustado bastante. Aquí podemos comprar armaduras, joyas, y fijaos, cada 15 minutos se restablece el mercader, que esto está guay porque
Si al final acabas con mal equipo, porque has tenido mala suerte o lo que sea, pues siempre, cada 15 minutos, visitas la ciudad y puedes ver si tu suerte ha cambiado, ¿no? En pocas palabras. Aquí es donde vamos ya a empezar con las habilidades. Nosotros vamos a escoger esta habilidad de aquí, porque es la única que podemos utilizar con arcos y pistolas y todo esto. Fijaos, aquí nos dice, invoca una lanza gigante y salta sobre tus enemigos. Solo se puede usar con armas cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, aquí nos dice que solo se puede usar con bastones o catalizadores. Esta con dagas, arcos y pistolas. Y esta ya con bastones o catalizadores, pues ya está. Nosotros pillamos esta habilidad y la aprendemos. ¿Veis? Y ahí la tenemos. Ahora si le hacemos clic, aquí tenemos pues la experiencia de la habilidad, que a medida que vayamos matando bichos y todo eso, pues la iremos mejorando. Y hay distintos niveles de runa que podemos pues personalizarnos, incluso las habilidades. Que es que ya os digo, el nivel de personalización que tiene este juego es increíble. Y esta, pues podemos venderle a ella las habilidades que no queramos para conseguir esta monedita de aquí, que no sé cómo se llama, ¿vale? Pero este circulito. Y podemos subir manualmente nosotros las habilidades, sin necesidad pues de tener que ir a matar bichos y todo eso. Y también le podemos comprar habilidades, que ahora de momento no hay nada, pero conforme vayamos avanzando irán saliendo más. Y ya está, y eso sería todo en pocas palabras, así que vámonos para allá. Attention! You are all that stands between the Kreens and your families. So stop sobbing and get ready for hacking. Make every blow count. But we're not even trained. How are we supposed to kill them? You use the sharp edge. Oh, civilians. Another new conscript, huh? You look different from the others. Oh, I know. You're not wetting your pants. How come? I've been on battlefields before. A soldier, huh? My lucky day. I need someone for a mission. Think you got what it takes? I'm listening. The Sphere have penetrated two of the three defenses we built to stop them. Our last working Radiant turret on this side of Stormfall is in Sandor's barricade, north from here. Get to him and tell him that reinforcements will come. But his orders are to hold his ground at any cost. If his line breaks, the farmlands will be lost. The storm be with you. Don't look back. Okay, ahora nos dice que nos podemos volver a la ciudad cuando queramos, con el típico teletransporte. Y ya está. En fin, gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Yo creo que por hoy es suficiente. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Pequeña introducción al juego, hemos comentado un poquito pues las cositas que tiene. Apenas hemos empezado a tocar la superficie de este juego, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo es y todo eso, está bastante bien. Así que espero que os haya gustado y nos vemos pronto con más. ¡Chao!